Milagro, líder en información, presenta Noticiero La Verdad. Resumen de noticias de Milagro y de la región con imparcialidad, veracidad y transparencia. Noticiero La Verdad, periodismo independiente al servicio de Milagro. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Verdad. Como todos los días, queremos iniciar saludando a nuestros amigos que nos siguen a través de RadioNet en 1410 AM, La Verdad en Radio. Durante todo el día programamos excelentes géneros musicales complaciendo su oído musical. RadioNet 1410 AM, La Verdad en Radio. Asimismo, saludamos a quienes acceden a la web por la www.prensalaverdad.com. Tan solo con un clic usted siempre va a tener toda la información, todo lo que se suscita en la dulce ciudad de Milagro, www.prensalaverdad.com. Y bien, iniciamos con la información. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca realizó esta mañana un encuentro con la prensa. A continuación, nuestra compañera Marisela Solís nos trae el siguiente informe. Bien, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAT, además a través de la Coordinación de Redes Comerciales de la Zona 5 y la Dirección Provincial Agropecuaria del Guayas, han organizado el día de hoy la Feria Solidaria Va por Ti, Manabí Primero. Estamos ubicados en este momento en el Parque Pica, en la calle García Moreno y Pedro Carbo. Por ello vamos a dialogar con la coordinadora de esta feria para que nos comente la importancia de la misma. Muy buenos días, compañeros. Le habla el economista Ivonne Quinche, el líder zonal de redes comerciales de la coordinación Zona 5. Nosotros tenemos hoy la elaboración de una feria con el ámbito de apoyo a nuestros hermanos manabitas. La feria se llama Feria Agrodiversa Artesanal Va por Ti, Manabí, que es un pequeño espacio de articulación para nuestros hermanos manabitas. ¿Alrededor de cuántos microempresarios tenemos el día de hoy? Nosotros tenemos el apoyo de 10 organizaciones de diferentes provincias. Tenemos a nuestros hermanos, justo el apoyo de nuestros hermanos milagreños. Tenemos compañeros de Santa Elena, los compañeros de Manabí. Tenemos también agricultores de Cotopaxi y de la zona de Bolívar. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de realizar esta feria y qué expectativas ustedes tienen? Nosotros, más que todo, es articular al pequeño agricultor con el consumidor. O sea, quitar las manos del tema de la intermediación y a veces dar un espacio a nuestros hermanos manabitas, que como nosotros conocemos, tienen esta problemática del desastre natural. Entonces estamos abriendo nuestras puertas como provincia y como cantón para que ellos poderles ayudar y darles ese granito de arena en lo que es sus ingresos económicos. ¿De qué índoles nomás tenemos el día de hoy acá? Tema agricultura, tema elaborados y también artesanales. De nuestros hermanos Cotopaxis vienen elaborados de artesanías con barro. Tenemos los elaborados nuestros aquí mismo compañeros milagreños, que la organización A la Lejía, que ellos tienen sus productos diversos productos en temas de chocolates, en temas de ají, conservas. Entonces nosotros invitamos a toda la comunidad milagreña a que nos visite la feria, consuman. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde y demos ese granito de arena en apoyo, en ayuda a nuestros hermanos manabitas, que es más que todo el fin de esta feria. Muchísimas gracias. Bueno, vemos también la presencia acá de autoridades locales, uno de ellos el jefe político de nuestra ciudad, que también se ha dado cita a esta magnífica feria el día de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días, compañera, gracias por la entrevista. Como jefatura política, siempre velando por el desarrollo cultural, social y más que todo uniendo los lazos de hermandad para los hermanos caídos después del evento natural del 16 de abril, tenemos acá hoy en la ciudad de Milagro una feria solidaria agrícola artesanal donde participan delegaciones de 5 provincias, como tenemos Manabí, Guaya, Los Ríos, Santa Elena y Cotopaxi. Los tenemos acá en horario de 10 a 7 de las 17 horas. El petitorio que se le hace a nuestros hermanos milagreños es que concurran acá y que demostremos la solidaridad, que somos muy buenos para aquello y que nos convoquemos acá y veamos tantas verdades y tantas bellezas que nos han traído nuestros hermanos acá. Muchísimas
Muchísimas gracias. Bueno, expresiones del jefe político de nuestra ciudad. En sí, bueno, varias personas ya se han dado cita hasta ese lugar, están viendo y observando las diversas artesanías que han traído varias personas, artesanos que se dedican a la mano de obra. Bueno, desde las instalaciones del Parque Pica, informó para ustedes Marisela Solís. Y del mismo modo, nuestra compañera Marisela Solís recorrió todos los stands en donde pudo traernos a nosotros la información sobre los dulces que vendían en este lugar. Veamos. Y bueno, nuevamente desde las instalaciones del Parque Pico, ubicado en la calle García Moreno, vamos a visitar varios de los stands que hoy están participando en la feria denominada Va por ti, Manabí. Vamos a dialogar con una de estas empresarias que nos ha visitado el día de hoy. Coménteme desde dónde nos visitan y qué productos nos presentan el día de hoy. Buenos días, nosotros somos aquí de Milagro. Le estamos presentando lo que son los dulces. Tenemos mucha variedad. En este caso tenemos lo que son los bolondrones, las trufas de chocolate. También tenemos variedad como miñón de coco, brigadeiros de nuez, de maracuyá, de limón, de cereza. Tenemos mucha variedad de dulces, en la cual son dulces brasileros, ¿no? Hechos por nosotros, son artesanales, sí, pero la masa de algunos dulces son brasileros. ¿Cómo así alternar una cultura con...? Claro que sí, nosotros creemos que incrementar ciertas variedades de dulces, al crear algo nuevo, creo que sí nos va a beneficiar muchísimo, porque nosotros podemos degustar ya no lo típico, lo de siempre, sino crear algo innovador, algo que llame la atención al público, que les vaya a gustar, que tengan curiosidad por saber un dulce, un brigadeiro de pistacho, un brigadeiro de nuez. Entonces, la verdad es que sí, un miñón de coco es algo que por lo general aquí no se escucha. Entonces, la gente va a mostrar un interés en probar, en degustar nuestros dulces. ¿Cómo así no escatimaron esfuerzo para participar en el día de hoy en esta feria? Claro, en realidad, o sea, nosotros por mostrar nuestra empresa, crear, que nos conozcan más y que, o sea, que esto crezca, que las personas tengan la oportunidad. Poder ayudar y... Claro, poder ayudar a Manabí, que es algo muy importante. Y bueno, esto es una parte, ¿no? ¿Dónde los ubican ustedes como empresa dentro de Milán? Bueno, nosotros todavía no estamos ubicados como una empresa, estamos empezando. Y eso es lo más importante, ¿no? Que para ayudar a Manabí, pues también se nos está generando una oportunidad para empezar y darnos a conocer. Muchísimas gracias, tuve el gusto de dialogar con Sofía Sotomayor y Manuela Berrones, que es la persona que está al mando de todo esto. ¿Cómo se llama la microempresa? Dulces y Bocaditos por Manuela Berrones. Vamos a visitar otros stands. Por acá vemos la presencia también de otros participantes, también participando con bocaditos. Vamos a preguntarles a ellos. Muy buenos días, coméntenme a qué se dedica el stand de ustedes. Al negocio de dulce. ¿Cómo así escogieron esta opción? Esta es parte de una invitación de una feria que está promovida por el MAGAC. Sí. La titular de este negocio es mi señora madre, Estrella Montserrat Delgado. Este negocio viene específicamente como tradicional desde el Cantón Rocafuerte. ¿Desde el Cantón Rocafuerte? Así es, tradicionalmente dulce se encuentra en todas partes, pero originalmente desde el Cantón Rocafuerte. ¿Qué tipo de dulces tienen el día? El dulce de camote, almidón, grosella, dulce de leche, huevo mollo, grosella, guineo, suspiro, ajonjolí, cocada, pionono, los alfajores de leche y de coco. Y el famoso rompope. ¿Invita a la ciudadanía para que nos salga? Bueno, les invitamos a toda la ciudadanía en general para que nos vengan a dar la mano, a apoyarnos para levantarnos nosotros por nuestros propios medios. Y de antemano agradecidos por la acogida que nos han brindado en esta ciudad. ¿Ayuda con su nombre? Leonardo Bustamante. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, así como don Leonardo, muchos participantes más están participando dentro de esta feria. Vemos por allá también, por acá más bocaditos, por acá también vemos algo de marisquería. También vemos acá también otro participante que nos explique algo, ¿no? ¿Qué nos viene a presentar el día de hoy? Muy buenos días, nosotros somos de Cotopaxi, La Tacunga. Estamos lanzando un proyecto de plantas medicinales pulverizadas, en el cual nosotros facilitamos el proceso de disolverla en un agua aromática, un jugo,
cuando ustedes están de apuro, se coge, se disuelve y se toma, y tenemos para lo que es las vías urinarias. ¿Sin alternativa y natural? Sí, natural, todo natural, sirve para lo que es del hígado graso, colesterol, adelgazar, la próstata, para cada planta lleva su función. Muchísimas gracias. Como ustedes ven, hay hermanos de todas partes que el día de hoy nos han venido a visitar acá. Hay infinidad de stands que visitar. Por eso es la invitación a toda la ciudadanía que se le hace para que visite el Parque Pica desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Con esta información regresamos a estudios. Y en otro ámbito de la información, avanza la majestuosa obra de la Biblioteca de la Universidad Estatal de Milagro. Su enorme estructura nos invita a echar un vistazo. Cumpliendo con el cronograma de trabajo elaborado, avanza la construcción de la nueva biblioteca de la Universidad Estatal de Milagro. Fernando Pacheco, coordinador de la Biblioteca Paul Ponce de la UNEMI, consideró este evento como un paso importante para introducir al personal involucrado en el manejo de bibliotecas en el nuevo paradigma de lo que esta significa. A propósito de que la UNEMI inaugurará en el 2016 el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI, que se proyecta como una de las bibliotecas más completas del país. La nueva biblioteca que estamos construyendo no solamente será grande en su infraestructura, sino que va a ser muy importante en los servicios que estamos adoptando, dijo Pacheco. El coordinador de la biblioteca de la UNEMI destacó además el alcance de poder conformar a futuro un consorcio entre las bibliotecas universitarias de la región, con la intención de implementar mejores servicios frente al concepto tradicional de biblioteca, sustentado en dos grandes ejes: mejorar y aumentar los servicios de soporte de la investigación y brindar soporte a la docencia. UNEMI está liderando este proceso de cambio, dijo Pacheco. El rector de la UNEMI, por su parte, opinó que en este centro bibliotecario se supera el concepto de considerar las bibliotecas como meras bodegas o almacenadoras de libros. La biblioteca debe tomar una posición referencial estratégica en la construcción de la nueva universidad que todos estamos procurando, añadió la primera autoridad de la Universidad. Vicente Peso, Telemilagro. Y bien, amables televidentes, con esta información, pero enseguida volvemos con más, solo aquí en su noticiero La Verdad. Gracias por continuar en nuestra sintonía, seguimos informando. En una entrevista realizada por el carismático y el conocido chef John Peñafiel, se pudo constatar con lo que cuenta la institución que él dirige. Veamos. En entrevista realizada al conocido y carismático chef John Peñafiel, se pudo verificar que él continúa con su Academia de Arte Culinario Milagro, ya que ahora cuenta con 3 jornadas, como él mismo lo explica, y que se siente muy emocionado, puesto ha crecido mucho su academia y son varios los jóvenes que ya han logrado culminar con éxito su preparación, indicaba Peñafiel. Nosotros pues hemos hoy día preparado una clase porque están en el examen del segundo nivel. Como tú muy bien dices, dentro de poco tiempo ellos van a formar parte ya de ser cocineros profesionales. Entonces, como está pues en el pensum de partida, ellos son los que van a hacer nuestra competencia. 14 estudiantes. En los días sábados, que son intensivos, tenemos 16 estudiantes. En la tarde vamos a abrir desde el 6 de julio. Han sido los inicios, pero lo importante es mantenerse. Y como dice el dicho, pues, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Nosotros siempre pues hemos sido muy emprendedores, nos hemos mantenido durante estos 6 años que tenemos como Academia Culinaria, contamos con el aval de UNEMI, entonces eso parece que nos ha hecho más fortalecer nuestra academia ahora. Año a año nosotros hemos dado 50, tenemos ya como 260 estudiantes nuestros de aquí que han salido como chefs profesionales ya.
Así también el chef internacional y de nacionalidad venezolana Víctor Rivero también dijo sentirse muy agradecido con Peñafiel, puesto instruir a estos futuros profesionales de la cocina es muy grato, ya que el estar detrás de la cocina te deja grandes anécdotas, pero aunque es muy cansado, también se gana y mucho. Hoy ellos tienen la preparación, como un examen, tienen la preparación de dos platos internacionales y dos platos nacionales, como para ayudar a incursionar lo que es la comida nacional de Ecuador, que prácticamente a raíces de que se está dando a perder, el profesor John Peñafiel está inculcando nuevamente ese método para recuperar esas culturas que se están perdiendo hoy en día, pues. Entonces él está dando a incursión eso. Sí se les ve empeño en que quieren cocinar y unos quieren inculcar, pero como en toda cocina, siempre hay unos que se quieren ir por un lado, otros por otro, pero siempre todos en la cocina prácticamente. Como que a mí me gusta la pastelería, decir, pero igualito todos tienen que pasar por aquí, porque es algo que tiene que darse a conocer. Como que cuando vayan afuera, ya ellos tienen que conocer, como que no vas a conocer, ¿cómo conocerlo afuera si no conoces lo tuyo? Entonces ya conociéndolo aquí ya pueden radicarse afuera también. Empeño, corazón y muchas ganas, porque esto es un oficio que es forzoso. A veces en los restaurantes uno tiene que trabajar 10, 12 horas, pero eso ya es corazón. Hay quemaduras, cortaduras, pero esos son gases del oficio, para que lo forman a uno. Es así como los futuros profesionales de la cocina están alistándose, puesto dentro de poco serán los duros de la cocina nacional. Y así lo demostraban a la hora de picar las hortalizas o desmenuzar un pollo, ya que prepararían unos deliciosos platos nacionales e internacionales. Un informe para Noticiero La Verdad. Y en este mismo tema, observar a un grupo de alumnos que son parte de la Academia de Arte Culinario Milagro de John Peñafiel brinda satisfacción, pues son varios quienes desean emprender su propio negocio. Observar a este grupo de ciudadanos que ahora son parte de la Academia de Arte Culinario Milagro de John Peñafiel es sentir cómo muchos desean superarse y poder tener más conocimientos de cómo preparar un rico aperitivo para los suyos. Ese es el caso de la conocida doctora Sandra Arce, que a pesar de ser profesional en laboratorismo, ella desea también ser muy buena cocinera y reconocida, nos explicaba. Estoy bien agradecida a mi Padre Celestial por esto. Esta oportunidad del aprendizaje que tengo. Yo soy laboratorista clínica y ahora estoy incursionando en la cocina gracias al chef John Peñafiel, que nos ha dado la oportunidad por la Academia Culinaria Milagro, que está a la disposición para que todos alcancemos este conocimiento. Vamos a preparar unos platos nacionales y platos internacionales. En este momento estamos desarrollándonos, realizando nuestro examen, como quien dice, práctico, porque ayer dimos la teoría. Y cada uno ya tenemos mise en place, preparado todo lo que vamos a utilizar para lo que vamos a hacer hoy. Otro que también disfruta cocinar es Máximo de Lucas, que con cuchillo en mano realizaba algunos cortes a uno de los ingredientes que utilizarían para la elaboración de un rico plato que prepararían, puesto es examen de evaluación, nos indicaba. Es mi pasión y es lo que me gusta y lo que siempre voy a seguir. ¿Cuál es alguna anécdota que hayas vivido acá dentro de la Academia de Arte Culinario de el John Peña? Pues la participación de una copa aquí, la cual salimos favorecidos todo el grupo y pudimos llevar a cabo y traer la copa aquí a la Academia. Y esa es la mejor anécdota aquí en el curso. ¿Alguna recomendación que quieras hacer a las personas que deseen ingresar a fortalecer o a engrandecer aquí la academia? Pues que no duden en venir, que tienen buena gastronomía aquí y que enseñan bien. Todos los jóvenes, que son un grupo de 14, los que llegan noche a noche a esta academia, se mostraban muy concentrados en lo que tenían que realizar y la verdad, todo olía muy rico. Adelante, futuros chef de Milagro. Un informe para Noticiero La Verdad. En un diálogo amplio y abierto con nuestro compañero Vicente Peso, conversó con la licenciada Shaida Peña, presidenta de la Asociación Nuevo Milagro.
Bien, televidentes, gracias, compañeros. Estamos... no importa, tranquila. ¿Podemos ir a la biblioteca? Sí. Ya. Bien, gracias, televidentes. Hemos venido hasta la Biblioteca Municipal a dialogar con la licenciada Zaira Peña. Es la presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidades Nuevo Milagro. Bien, licenciada, cuéntenos cómo marcha la institución. Muy buenos días, ante todo, gracias una vez más por esta cobertura que siempre nos da, nos brinda para tener informada a todos los compañeros y en especial a toda la ciudadanía milagreña. Sí, es bueno que ellos sepan qué es, cómo sigue, cómo marcha la institución y qué son los pasos firmes que estamos dando. Pues bien, gracias a mi Dios, porque primero a Él le agradezco estar una vez más presidiendo la presidencia de ACDICMI. Como tal, pues las actividades que se han resuelto son pocas, porque hay que ver que últimamente ya no tenemos esa afinidad como teníamos más antes, han decaído. Ya la Secretaría Técnica de Discapacidades ha desaparecido, se ha dado a otros ministerios que no. En realidad, nosotros no nos sentimos satisfechos con el trabajo que dan, quienes han asumido las competencias. Son personas pues que siempre, siempre hemos tenido la oportunidad de estar quejándonos con ellas porque hemos visto la falencia que ellos tienen, ni en el campo, que en este caso es el Ministerio de Salud Pública, estamos que las ayudas técnicas nunca se nos han dado. Licenciada, parece que la persona clave de todo esto que le benefició a las personas con discapacidades, el licenciado Lenín Moreno, hace mucha falta, ¿no? De verdad, demasiada falta, y se ve con la salida de él, el que me importismo para las demás autoridades que no asumieron la competencia como él la tenía, en el situal que él nos dejó, vino a caer, y de verdad nos hace muchísima falta. Solo pedimos pues que a Dios le dé a él la fuerza necesaria y suficiente y que él quiera pues en un momento dado querer venir y seguirnos respaldando como siempre lo había hecho. Pero el ímpetu, el cariño, el deseo de servicio al gremio, eso no desmaya nunca. Eso sí que no. Eso es mi propósito, porque igual hay personas de buen corazón, muy caritativas, que nos abren las puertas de sus hogares, de su apoyo, no desmaya, porque de esa manera ACDICMI sigue viva, porque se fortalecen ellos. Tengo demasiadas personas pues que no les gusta que den su nombre a conocer, pero que lo hacen con un corazón inmenso, porque de pronto aquí no viene la parte política, sino las ganas de ayudar, de servir, de dar a quien realmente lo necesita. Licenciada Zaira Peña, coméntenos qué hay para el Día del Padre. Ah, claro, como siempre. Le cuento que es la primera vez que ACDICMI va a celebrar el Día del Padre. Siempre he celebrado el Día del Niño, el Día de las Madres, un fin de año, pero esta vez mis socios, los varones, las personas con discapacidad, me dicen, pues, licenciada, ¿y nosotros qué pasó con nosotros? No, reclaman a mí. Claro, dicen, nosotros solamente tenemos que estar en la celebración de ustedes, apoyándolas y todo, ¿y nosotros qué pasó con nosotros? Nos está haciendo bullying. No, les digo. Ya, vamos a ver qué hacemos. Y igual hemos empezado a tocar puertas, corazones, y es un programa para ellos, dedicado especialmente para los papitos de nuestra institución, el día de mañana sábado, que se va a dar a partir de las 9 de la mañana en nuestra sede. Tenemos ubicada en lo que es atrás del shopping, sí, estamos hablando al lado de la discoteca El Brasil, que ahí nos encontramos situados. Y esperemos porque este evento va a haber serenata, regalos, con una comidita especial, bocadito, torta. A las 9 de la mañana, está previsto para las 9 de la mañana, todo ya está listo, ¿para qué? Asimismo, hemos todo con amor, porque usted sabe que a todo hay que ponerle muchas ganas y mucho amor. Si no hay amor, nada sale bien. Bueno. Y yo creo que para mañana, y espero hacerla y tener la satisfacción, el orgullo de poderlo recibir a usted como papito para poder también conjuntamente celebrar, porque es la persona que siempre ha estado cerca de nosotros y a quien le debo mucho y agradezco por todas estas oportunidades que nos dan de dar a conocer a nuestra querida ciudad de Milagro,
todo lo que se viene haciendo. Muchísimas gracias. Ha sido realmente edificante conversar con la licenciada Zaira Peña, presidenta de ADIGMI. El día de mañana, a partir de las 9, estaremos en su local social tras del shopping para celebrar juntos el Día del Padre. Con este informe, retornamos a estudios, compañeros. Gracias a nuestro compañero Vicente Peso por este informe. Y bien, amables televidentes, pero enseguida retornamos con más, solo aquí en su noticiero, La Verdad. Continuamos con más información solo aquí en su noticiero La Verdad. Detrás de la unidad educativa Abdón Calderón, exactamente en la calle Argentina, existe una alcantarilla, la misma que está sin su respectiva tapa de protección. Detrás de la unidad educativa Abdón Calderón, exactamente en la calle Argentina Pompillo, existe una alcantarilla, la misma que está sin su respectiva tapa de protección, ocasionando este un gran malestar, puesto en las noches es difícil poderla ver debido a la oscuridad del sector. La necesidad de colocar dicha tapa de protección es urgente, puesto de la misma salen olores nada agradables, debido a que muchas de las casas cercanas a esta tubería de aguas lluvias se han conectado colocando tuberías de aguas negras. También un gran canal que está lleno de agua putrefacta es otra de las necesidades de la ciudadela, pobladores sin tierra, que es donde se dan estos inconvenientes y deben ser rápidamente atendidos. Las autoridades deben pronto tratar de enviar al equipo necesario y responsable para que corrijan estos daños que, aunque son muy pequeños, perjudican la salud de los milagreños en el sector norte. Un informe para Noticiero La Verdad. A continuación les presentaremos el testimonio de un hombre que comenzó consumiendo drogas, luego con el asalto a mano armada para finalmente cansarse de esta vida gracias a las súplicas de su madre y a Dios. Lo vamos a llamar Chin Chin a este hombre de 35 años de edad que desde los 5 comenzó a ver y escuchar de su padre y tíos el cometimiento de una serie de delitos en contra de la sociedad. Es decir, como él lo manifiesta, se crió en medio de la violencia. Su destino estaba marcado. Todo comenzó con el consumo de drogas. Me temían en los colectivos. Cara pelada. Sí, yo ya era frío. Ya mi mamá lloraba, me se arrodillaba, me suplicaba, mi hijo, te van a matar. Me encerró en un centro de rehabilitación, pero no era porque yo no porque era drogadicto, era porque era que me gustaba robar, o andar jodiendo, ser conocido, ser un man bacán, que la gente me respete. Eso era mi objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Que me hice conocido, la gente me respetaba, peleé con ciertas personas que cuando yo era más pelado me querían ver la cara de cojudo, pues entonces yo ya después, como ya yo era de acá afuera, yo iba a venir y les corría bala. Y yo decía que yo es que mandaba. Y entonces que quería pararse conmigo, que nos matemos. Peleé el cuchillo también una vez, ahí en mi zona, con uno que llegó de Las Boyas, un Montubio. Al cuchillo nos dimos. No, nos pide, sí, pero cuchillos pequeños, más o menos, que donde me lo pegaba en el corazón me mataba. Que yo no le pegaba en la garganta también lo mataba. Para ver cuál de los dos éramos más que sabíamos tirar cuchillo o sin la sangre fría. Pero entre las cosas más graves que ocurrió en su vida delictiva, de lo cual se arrepiente, fue cuando participaba de un juego de gallos. Pero en la gallera no fue. En la gallera vengo, estoy apostando. En ese chance yo tenía un poquito de dinero porque tenía una mujer que trabajaba en el ambiente. ¿Qué pasa? Que llevo como $800 y me dejan con $20. Había perdido todo el dinero. Y me voy, y de yapa, así en la pinta, en el juego de la pinta. Siempre me ha gustado ese vicio, que a la actualidad yo tenía mi moto, mi carro, todito lo perdido por el vicio. Así fue cayendo poco a poco el chinchín. Cuando de pronto, pero yo tenía altas y bajas. Yo nunca he sido cruzado de brazos. Tenía mis artimañas de vivir la vida. Hasta el día de hoy le he conseguido caerme, y por eso es que yo nunca me he vestido de Nike, Adidas, porque he tenido un dicho, hoy día tengo,
y mañana no tengo. Y hoy día que tengo me he visto adefesioso, y mañana que no tenga la gente comienza a hablar, míralo al Gil, ahorita anda mal vestido, anda con hambre. Entonces yo siempre he sido mi sencillo, sencillo, normal mi vestimenta, no le pido a nadie, ni a nadie opino de una vestimenta de otro, ha sido siempre mi motivo. Y entonces esa es la vaina, pero fue ese día de la gallera de los $800. Chin Chin se había convertido en uno de los delincuentes más buscados del momento, pero gracias a las súplicas de su madre, que de rodillas le pedía que se aparte del delito, consiguió retirarse de la mala vida que llevaba, de lo que hoy se arrepiente y pide perdón a quienes ofendió. Hoy ha entregado su alma a Dios y vive una vida sin problemas con la sociedad. Vicente Peso, Telemilagro. Y bien, amables televidentes, con esta información hemos llegado a la parte final de su noticiero La Verdad. No sin antes agradecer su sintonía y preferencia. Los invitamos a que continúen en nuestra sintonía. Que tengan un buen día.